Hola a todos, espero que estén muy bien. Les saluda Miguel Recalde. El día de hoy vamos a conversar sobre Google Classroom, que es una plataforma online para cursos de la G Suite, en este caso educativa de Google para la educación. Entonces vamos a conversar sobre Google Classroom y vamos a ver cómo podemos ingresar dentro de Google Classroom. Existen varias maneras para poder ingresar dentro de Google Classroom. La primera sería escribiendo directamente acá en la dirección URL www.classroom.google.com. Al seleccionar esta opción, entonces nos va a pedir que entremos con nuestra cuenta de usuario, en este caso con nuestra cuenta de correo electrónico. Es muy importante que recordar en este punto que nosotros tenemos que entrar con una cuenta institucional, en este caso que tenga la extensión @pol.una.pi, porque estamos trabajando con la G Suite de centros educativos que ofrece Classroom en este caso. Entonces es muy importante tener en este punto que hay que ingresar con una cuenta de correo institucional. La otra manera en este caso de poder ingresar ya sería que uno ya esté autenticado con su correo electrónico, ¿sí? Entonces tenemos que irnos hasta este icono de acá de la app de Google, de aplicaciones de Google, y dentro de las aplicaciones de Google, en este caso seleccionar Google Classroom. La primera vez que hagan esto, posiblemente les va a pedir, o sea, le va a hacer una consulta si es que ustedes quieren ingresar como un usuario, en este caso como un usuario alumno o como un usuario profesor. Entonces uno tiene que elegir en ese momento, ¿soy alumno o soy profesor? En el caso nuestro, nosotros tenemos que elegir la opción soy profesor. Entonces, una vez que uno elige esa opción soy profesor, ya está en condiciones de poder trabajar en Google Classroom, donde uno con rol de profesor puede crear una clase o también puede apuntarse a una clase si es que va a ser alumno en otro curso dentro de Google Classroom. Entonces esto también es muy importante. Si por ahí tienen algún inconveniente y solamente le sale quiero apuntarme a una clase en este caso, y no les da la opción de crear una clase, entonces pueden en este caso escribir un correo electrónico a soporte@pol.una.pi con su nombre, apellido, y en este caso comentar a qué asignatura quieren, con qué asignatura quieren trabajar, y bueno, los compañeros de soporte les va a dar una ayuda. Bien, entonces acá ustedes pueden observar que yo en este momento tengo un curso en el cual estoy trabajando ahora con el tutorial, pero el objetivo ahora es crear una nueva clase. Entonces nos vamos hasta este punto con el icono más acá, y acá nos da la opción que si nos pregunta ¿querés crear una clase? Le decimos que sí. Entonces tenemos que completar estos datos que son fundamentales. En este caso, el nombre de la clase es lo único obligatorio en este punto. Los otros, si lo queremos completar, en este caso lo completamos, o más adelante lo podemos hacer también desde el menú de ajustes de la clase. Sin problema podemos editar y agregar cosas acá. Entonces, lo que nosotros recomendamos en este punto es que acá pongamos el nombre de la clase, por ejemplo, Ingeniería de Software 2, y también las iniciales o las siglas en este caso de mi carrera, que en este caso sería LSIK. Si es un curso, por ejemplo, para hotelería, por decir hotelería 1, entonces sería LGH, ¿verdad? Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad, y así sucesivamente. Esa es la recomendación que nosotros hacemos. Entonces en este caso mi curso se va a llamar Google Classroom. Entonces lo voy a poner así, Google Classroom, y como yo estoy en el departamento de e-learning, entonces le voy a poner también directamente le voy a poner del departamento de e-learning. Como no es un curso que va a ir dentro de la carrera de grado y posgrado, sino como que es un curso de actualización docente, en este caso en la sección lo voy a dejar vacío, ¿sí? En el ejemplo yo puse sección A, en la materia, por ejemplo,
sería, en mi caso, en la ingeniería de software, en este caso, la materia corresponde al ámbito de la informática, pero puede ser, por ejemplo, que corresponda a ciencias básicas, o puede ser que corresponda, por ejemplo, a electricidad y electrónica, ¿sí? Entonces, en este punto nosotros recomendamos poner a qué, en este caso, a qué departamento corresponde. Y el aula, en este caso, si hay un aula física, si el aula de, si la clase que estamos creando en Google Classroom corresponde a una asignatura de la facultad que se va a utilizar como apoyo a las clases presenciales, entonces también en ese caso nosotros podemos poner el aula, en este caso, por ejemplo, la F29, ¿sí? Una vez que tengamos esto definido, ¿sí? Entonces simplemente le damos en crear, recordando siempre de que estos datos en todo momento después lo podemos cambiar. Entonces es así de fácil crear una clase dentro de Google Classroom. Ahora está creando, fíjense que ya estoy acá dentro de mi curso, ¿sí? Estamos mirando el ambiente de Google Classroom, exactamente estamos acá en la pestaña del tablón, ¿sí? Acá podemos ver que todavía no hay ninguna actividad, ¿sí? Todas las actividades propuestas en el curso van a ir apareciendo en este punto. Las comunicaciones que nosotros podamos realizar con nuestros alumnos lo podemos hacer desde acá, desde el tablón de anuncios. Fíjense que esta es la cabecera donde podemos observar el nombre del curso, en este caso, o de la clase. Y algo muy importante que observamos acá es el código de la clase. Este código es el que nosotros, en este caso, le ofrecemos a nuestros alumnos para que ellos se puedan matricular dentro del curso. En otro video vamos a ver cuáles son las opciones disponibles para la matriculación, pero el código del curso está disponible acá, que en este caso uno puede copiar este código y enviarle a todos sus alumnos en su correo electrónico para que ellos puedan ingresar a classroom.google.com y en este caso elijan la opción quiero apuntarme a una clase, introducen ese código en este caso y van a poder matricularse en nuestro curso. Bien. Otra de las pestañas que vamos a ver en otros videos será la de trabajo de clase. Esta es una pestaña muy importante porque desde acá básicamente nosotros vamos a tener la posibilidad de poder crear tareas, poder crear cuestionarios, preguntas, añadir materiales, reutilizar ya sea en este caso tareas o materiales y también ir agregando temas, ¿sí? Para poder en este caso darle una estructura a nuestra clase. También desde la pestaña personas después vamos a poder controlar a los docentes y, que van a trabajar con nosotros y a los alumnos. Y en calificaciones vamos a poder trabajar con todas las calificaciones de nuestros alumnos. Por el momento no hay mucha información en estas pestañas, ¿sí? Porque no, estamos arrancando recién, pero mientras avancemos en el curso van a ir apareciendo otras opciones acá. Bien, entonces otros videos también vamos a poder conversar más sobre lo que sería en este caso el menú general y también vamos a poder trabajar también con lo que sería el menú de ajustes de clase. Para ir cerrando este video y a modo ya de poder dejar en condiciones esta aula, lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros podemos cambiar el encabezado que tenemos acá. Tenemos dos formas. Una sería en este caso seleccionar un tema que ya está predeterminado acá dentro de Google Classroom. Fíjense que esta es la galería general, ¿sí? Si de repente nuestra asignatura forma parte de matemáticas y ciencias, por dar un ejemplo, entonces acá de la galería uno puede elegir un encabezado que vaya acorde a la asignatura que está impartiendo. Esta sería una de las opciones. Fíjense que esto va a cambiar. Ahí está. Entonces cambié el tema de mi curso. La otra opción sería la de subir una foto. Fíjense que nosotros podemos subir una foto. En este caso, uno puede seleccionar una foto desde su ordenador, ¿sí?
Entonces selecciona la opción orden subir una imagen. Nos vamos hasta el espacio donde tengamos nuestra imagen en este caso, ¿sí? Seleccionamos la imagen, abrimos esa imagen. Esta imagen es muy importante que tenga una longitud mínima de 800 por 200 en este caso píxeles, para que Google Classroom no pueda tomar. Si es que no tiene esas dimensiones, entonces el Classroom no nos va a permitir insertar esta imagen. Bien, esta es la imagen con la cual yo quiero trabajar. En el encabezado simplemente le digo seleccionar tema de clase y ahora voy a tener mi encabezado personalizado. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. En los próximos videos vamos a seguir trabajando con Google Classroom y vamos a ver otras funcionalidades que nos ofrece a los docentes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.